Telepaz del Catatumbo, un medio para promover la gobernabilidad en nuestra región y la confianza en la institucionalidad, un reconocimiento a la participación ciudadana, una mirada al ejercicio del control social, la apuesta por una cultura de la legalidad. Produce Azucap TV San Jorge, hoy desde el municipio del Tarra. Bienvenidos. En Telepaz, resaltamos el trabajo realizado por el Comité de Veedores por el Desarrollo Tarrense, con la aplicación de la metodología Hagamos Control Ciudadano. La veeduría consistió en hacer una vigilancia preventiva a la obra en desarrollo, pavimentación rígida y reposición de redes hidrosanitarias en la calle Quinta, entre las carreras 7 y 8 del municipio del Tarra, en el departamento de Norte de Santander, logrando el fortalecimiento de la eficacia y responsabilidad de los funcionarios públicos y las entidades ejecutoras del proyecto. Gracias al trabajo realizado, se logró el reconocimiento del Comité Veedor, Veedores por el Desarrollo Tarrense, como un actor estratégico en el desarrollo de la obra en articulación con la comunidad y la institucionalidad. Consiste en de que la obra se haga de buena calidad, de que las obras se invierta lo que es y que hay algunos reparos que hacer, hay que corregirlos, entonces todo eso es lo que hace la veeduría, corregir. Y que el piso lleve el espesor que es el necesario para el pavimento. Uno de los aspectos fundamentales que se resaltaron a la hora de realizar la veeduría fue involucrar a la comunidad, que estos fueran informados acerca de las obras que se estaban ejecutando para que conocieran los avances en el proceso. Hablar con ellos para que se den de cuenta que se está haciendo una inversión y que tomen el interés necesario para que la obra se ejecute y que hagan parte del trabajo, para que sintamos más amor por los trabajos, porque muchas veces se hacen los trabajos y eso como que pasa desapercibido y la gente dice no nos hicieron nada, y a la hora la verdad hay que sentir las cosas con amor y hacer de que la comunidad también participe. El presidente de la Junta de Acción Comunal, desde su rol de veedor, destacó la importancia de ejercer control ciudadano como un camino que permite recobrar la confianza en la institucionalidad. Me siento contento en ese sentido de que uno pueda ser parte, de que se haga una vigilancia cuanto a favorecimiento de los intereses de la comunidad, porque de igual manera si uno no vigila las obras, por eso a veces se dan corrupción en las obras, hay mucha corrupción en las obras, pero vigilándolas, las obras invierten lo que es necesario y salimos adelante con la comunidad. Nosotros como Junta de Acción Comunal de igual manera vivimos pendientes, en el caso mío vivimos pendientes de que las obras se hagan, se ejecuten de la mejor manera. Y de igual forma, las comunidades requieren de que ayudemos. Estos pavimentos se están haciendo y está quedando relativamente nuevo con todas las tuberías de aguas negras.
La participación de la población en los procesos de veedurías es la clave para construir un mejor Catatumbo. Quiero hacer como un llamado para la región del Catatumbo y para la provincia de Ocaña y a todos los municipios que nos conciernen aquí en el Catatumbo, que hagamos veeduría en las obras y que las obras se hagan de calidad, que sean las cosas como deben de ser, porque muchas veces las obras quedan de mala calidad y de una administración a otra ya no tenemos esas obras porque se deterioran muy rápido. Entonces lo importante es que las obras queden de calidad y que nos duren de mucho tiempo. Entonces, de igual manera, el llamado a las comunidades para que nos involucremos a hacer veeduría y que luchemos en contra de la corrupción. Entre las lecciones aprendidas, se destaca el reconocimiento con que cuenta hoy el Comité Veedores por el Desarrollo Tarrense, quienes, a raíz del trabajo realizado por cada uno de sus integrantes como líderes en diferentes sectores del municipio, han consolidado una labor veedora, permitiendo que sean tenidos en cuenta por otras instancias de participación ciudadana y de organización comunitaria para la toma de decisiones en pro del avance del municipio. A esta elección se suma el interés del Comité Veedor por garantizar el buen uso, cuidado y mantenimiento que se haga de la vía. En el municipio del Tarra, los directivos de la institución educativa Monseñor Díaz Plata se articularon con el SENA para permitirle a los jóvenes bachilleres formarse en un técnico en manejo ambiental. Una formación que propicie la participación de jóvenes, pues son ellos los que lideran las iniciativas ambientales para mejorar el entorno de la institución educativa y otras áreas. Ante la expectativa de toda la comunidad tarrense, gremio de comerciantes y comunidad en general, se hizo un estudio previo en el cual se propuso ciertas carreras técnicas para los futuros graduandos. Bajo ese tipo de encuesta y estudio se determinó que ante la parte socioeconómica de la región, lo más indicado era la parte ambiental, entonces se optó por ofrecerle al estudiante ese tipo de programa. Hasta la actualidad se han formado alrededor de 120 jóvenes en el técnico, aportándole desarrollo al municipio del Tarra. Los cuales tienen la posibilidad, bien sea de terminar o culminar sus estudios preuniversitarios o a través del mismo SENA. Al mismo tiempo, adquiriendo este proceso, este título, tiene la posibilidad de poderse defender en la comunidad, en lo que tiene que ver en la parte ambiental, en pro del mejoramiento del medio ambiente. La participación activa de los jóvenes ha permitido avanzar en una iniciativa que promueve el embellecimiento del entorno en la institución educativa. Con las actividades que hemos venido llevando a cabo, gracias a la técnica ambiental, estamos recuperando como la estética del colegio y lugares que están como deteriorados. También pues recibimos conocimientos sobre la importancia que tienen los residuos sólidos, que es de tratar de mitigar que hay demasiados, que es un problema que nos está afectando a toda la institución, y no solamente a la institución, también al municipio, porque hay demasiados residuos sólidos. O sea que estamos aprendiendo, estamos adquiriendo conocimientos para tratar de mejorar eso, mejorar nuestro entorno. Me proyecto en mi futuro ayudando al municipio del Tarra, ya que se encuentra en una problemática muy grave con lo que es la contaminación atmosférica, la contaminación de quebradas, ríos y más en las instituciones y en los parques que hay muchos residuos sólidos. Me veo ayudando a los jóvenes y niños que no tienen mayor conocimiento sobre esto y que nuestros papás y todos nos ayudaran a mejorar y que fuera un municipio mejor. Yo como próximo técnico de manejo ambiental y en un futuro podría aportarle mucho a mi municipio ayudando a concientizar a los demás jóvenes de que sí debemos cuidar el ambiente porque él es el que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos para subsistir.
Para respaldar esta tarea, los jóvenes han realizado algunos murales para crear conciencia en los demás acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente. A través de mensajes que invitan a que cuidemos nuestro planeta, que cuidemos el agua y los distintos recursos naturales que nos rodean. Mario Telles compartió con todos los jóvenes del Catatumbo una invitación a que sean ellos los que emprendan iniciativas alrededor del cuidado del medio ambiente. Quiero decirle a toda la juventud que sigan adelante, que cuidemos el medio ambiente, porque de verdad que disfrutar con nuestra familia de esas zonas verdes, de la biodiversidad y de los bosques, de los ríos, es algo muy, muy maravilloso. En una región donde prima la ilegalidad, es loable resaltar el trabajo de nuestros campesinos que luchan por sembrar paz. En Tarra hay una organización que se llama Comicata, que reúne por lo menos 120 familias en medio de una alternativa productiva desde la legalidad. Sembrar cacao les ha permitido acceder a programas de gobierno nacional que ven en estas familias tarrenses la organización productiva. Comicata, así se llama una asociación que se define como una muestra de la importancia de la articulación institucional para el logro de procesos que promueven la legalidad en medio de un territorio con un contexto de economía ilegal. Nació a partir de la iniciativa de Fede Cacao y de un proyecto que se quería implementar en el municipio. Y pues esa propuesta se radicó ya el 12 de mayo del 2000 con 120 asociados, que fue el primer proyecto de alianzas productivas que se dio en el municipio y pues lo ejecutó Comicata en ese entonces. Era el establecimiento de una hectárea de cacao y el sostenimiento de media, y de eso formaban daban los insumos tanto para la siembra, para el sostenimiento. Desde ahí pues comenzó Comicata y se ha venido fortaleciendo. La asociación ha logrado proyectos que fortalecen el sector productivo. La más reciente alianza productiva por parte del Ministerio de Agricultura, la Gobernación, la Alcaldía y el aporte de los campesinos que ven en estas iniciativas una oportunidad para fortalecer la confianza en la institucionalidad. Y es beneficiario para 61 asociados. Consiste en la siembra de una hectárea de cacao y el sostenimiento de media hectárea. Lo mismo, se dan los fertilizantes, el abono, tanto en la siembra y en la asistencia técnica para el sostenimiento de la media hectárea que ya tengan implementado cada beneficiario en su finca. Los productos derivados del cacao son otro campo en el que esta asociación de cacaoteros está enfocándose, gracias a la formación recibida por parte del SENA en la elaboración de arequipes, mermeladas, cacao de mesa, caramelos, entre otros, con los que se apuesta al emprendimiento desde la legalidad, teniendo en cuenta la falta de oportunidades presentes en el territorio. Una empresa sólida, tener toda la parte de comercialización, que podamos comprar cacao en la región, ¿sí? Que los asociados y no asociados a Comicata puedan traer el producto al municipio del Tarra y comprar ese grano seco. Estos productores del municipio del Tarra quieren demostrarle al mundo que son capaces de salir adelante desde la legalidad a través del cacao. Un cambio de vida. Desde que empezamos a trabajar con el cacao, miramos que es algo muy beneficiario para nuestro municipio. Desde niña, pues con mi padre nos enseñó
fue a trabajar con el cacao, el proceso de él, a sembrarlo. Las mujeres tienen una gran representación en esta asociación, que ven el sentir de la unión por un trabajo que no debe esconderse, sino todo lo contrario, eleva la bandera de la legalidad con beneficio para todos. Me siento muy orgullosa debido a lo que vivimos y lo que vive el Catatumbo. Esto es maravilloso. Me siento sinceramente, grandemente orgullosa, porque es algo que se le puede mostrar a los niños, a quien sea. Comicata es un sello de confianza dada la articulación institucional presente, la participación, pues involucra a familias enteras con la legalidad, porque luchan, porque no se habla de cultivos de uso ilícito, sino de hectáreas de cacao. Los jóvenes de la zona del Catatumbo tienen una variedad para formarse profesionalmente y para ser constructores de desarrollo en cada uno de los municipios desde la academia. Cada vez más jóvenes buscan el acceso a las instalaciones universitarias porque reconocen que allí existe una oportunidad para volver a sus territorios con capacidad instalada para afrontar las riendas de cada municipio. La educación superior ha proporcionado tradicionalmente a los jóvenes el saber y los conocimientos prácticos que los capacitan para sus futuras funciones de dirigentes de la sociedad. Esto sigue siendo válido porque la enseñanza superior debe mantener la educación y los valores que forman a los ciudadanos socialmente responsables. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta actualmente con 4 facultades, Escuela de Bellas Artes y un centro de idiomas para aportar a sus estudiantes una formación integral para que los jóvenes del Catatumbo tengan las herramientas necesarias para liderar políticas públicas, instituciones y demás procesos necesarios para el desarrollo del territorio. Tenemos 12 ofertas académicas en la Facultad de Ingeniería, contamos con Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil. En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas contamos con Contaduría Nocturna, Contaduría Diurna, Administración de Empresas y Tecnología en Gestión Comercial y Financiera. En Ciencias Agrarias contamos con Ingeniería Ambiental, Isotecnia y por último tenemos la Facultad de Educación, Artes y Humanidades que cuenta con Derecho Nocturno, Derecho Diurno y la carrera de Comunicación Social. La educación superior no se puede reducir a una mera formación profesional porque sus objetivos y perspectivas son mucho más amplios. Una es la facilidad que tienen para inscribirse y la segunda son los beneficios. Hablando de la facilidad, ahorita contamos con un portal web donde ellos pueden ingresar desde cualquier zona del Catatumbo y cualquier zona de Colombia, igualmente desde el extranjero, y todo se hace vía online. Es muy fácil. Realmente tienen que llenar la prescripción, pagar en el banco y posteriormente tienen que hacer la inscripción llenando sus datos personales, datos de ingresos económicos y suben todo lo que son los archivos de condiciones especiales. ¿Qué me refiero a condiciones especiales? Que ellos tienen cupo, un cupo directo, si son de zonas apartadas o zonas en conflictos, también cuando son los afrodescendientes o indígenas, pues le damos esa prioridad. No solo esa prioridad, sino que lo otro son los beneficios económicos con que cuenta la U. El que ingresa a nuestra universidad tiene algo muy interesante, que son nuestras monitorías, las becas de trabajo y también ciertos beneficios que estamos trabajando con el gobierno nacional, como son la generación E, que acaba de ingresar a nuestra universidad porque tiene ya 3 carreras de alta calidad, para recordarlas son Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Administración de Empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que a todo estudiante nuevo le van a cancelar la matrícula durante toda la carrera. Y también tenemos el programa de Jóvenes en Acción, que es un programa muy interesante porque a ellos les dan 2 beneficios por semestre, que son 2 pagos, de acuerdo a su promedio. Si ellos tienen un promedio de más de 3.1, automáticamente es beneficiado. En este momento contamos casi con el 50% de nuestros estudiantes con ese beneficio, lo que quiere decir es que la posibilidad de que estudien es extremadamente grande y nuestra universidad está muy beneficiada, sobre todo por la zona del Catatumbo, y tenemos casi ese 50% que es totalmente agradable y beneficioso para cada estudiante. Los estudiantes depositan muchas de sus esperanzas en sus estudios superiores y tratan de discutir e intercambiar puntos de vista sobre algunas cuestiones esenciales para el desarrollo de sus sociedades y su realización personal como adultos jóvenes. Por eso, sigue siendo válida la misión tradicional de formar espíritus cultos y curiosos que tiene este sector de la educación,
y este debe ser el objetivo de todas las instituciones, incluso allí donde los sistemas educativos imparten una enseñanza especializada. En el Tarra se han abierto espacios donde los niños reciben formación para la vida. A través de la cultura se les ilustra que potenciar sus capacidades es un valor incalculable. Los padres de familia admiten que el arte no solo les permite emplear bien el tiempo libre, sino que les abre un mejor camino. Este entendimiento se ha logrado gracias a la confianza generada por la administración local en el proceso que cumplen las escuelas de formación. Los límites con el Cesar son geográficos y culturales, acercando el vallenato a este municipio y utilizando la música como herramienta para la convivencia. La credibilidad en los procesos que se han desarrollado a lo largo de los años genera como resultado confianza en la Casa de la Cultura, que se convierte en un punto de encuentro de los niños y jóvenes que tocan las notas de un futuro prometedor. Porque cuando yo estaba pequeña y mis padres, le encanta mucho el vallenato, y el vallenato es mi presentación de vida, a mí me encanta mucho el vallenato. No es raro que esta pequeña guarde en su memoria una de las melodías del compositor Rafael Escalona, una tonada única que hace parte del imaginario de todo un país. Mi canción favorita es Jaime Molina porque esta canción fue mi primera presentación en tarima. Que los niños y jóvenes participen en la Casa de la Cultura despierta sus sueños de crecer profesionalmente, los motiva a participar y aportar en comunidad desde cada uno de sus talentos, invitando a otros niños a ser parte de este tipo de iniciativas que transforman de forma positiva el territorio. Sueño en ser una profesional, en que todos los lados de Colombia me escuchen. Yo le digo a los niños que sueñen. Sueñen en grande, que soñando uno se inspira, se agrandece. Igual que mi instrumento favorito, que es el acordeón. Sueñen en grande para que sean mejores en la vida. Que vengan acá a la cultura a aprender cosas nuevas. Los pequeños están en un constante aprendizaje de la música. En los inicios se acercan a estas tres melodías emblemáticas. Oye, bonita luna sanjuanera y sombra perdida. A José Cañizares la canción que más le gusta es Luna Sanjuanera. Es por eso que nos comparte estos acordes. En la Casa de la Cultura, los niños y jóvenes cuentan con espacios de participación, incluso si no tienen ninguna noción de los instrumentos. Los que vienen desde cero, que no saben agarrar un instrumento, no saben agarrar nada, ya esos son los que están iniciando. Comenzamos con escalitas mayores, escalitas menores. Lo básico es que ya saben cómo agarrar un instrumento, ya tienen conocimiento. Ya comenzamos también con escala, con las canciones. Y pues lo avanzado son los que ya tocan, solamente lo preparo es para los concursos, para los festivales vallenato. La estrategia del formador es empezar con melodías fáciles para que los niños se familiaricen con el instrumento. Le dibujo el pentagrama,
cada nota, cada botón tiene su nombre, le enseño cada nota su nombre, para dentro de una nota, para afuera de otra nota, y ello va, le toma más amor el instrumento. El formador hace una invitación especial a los padres de familia, pues son ellos los que permiten que el proceso de aprendizaje se dé, al llevar a sus niños a estos escenarios. Que venga a la Casa de la Cultura, si los papás que lo entusiasme, que lo traigan para que ellos aprendan a tocar, si sea una batería, una caja, una guacharaca, un acordeón, lo que a ellos les guste, porque no le podemos decir que toquen algo si no les gusta. Después que le nazca y lo sienten y quieran aprender, pues se les facilita y aprenden rápido. La Casa de la Cultura es un ente articulador entre la institucionalidad y la comunidad bajo el mismo propósito de generar espacios de participación en los niños para que estos construyan un nuevo territorio a partir de la cultura y el arte, a partir de espacios de paz, reconciliación y fortalecimiento del tejido social. Historias, personajes, instituciones, comunidades, proyectos, veedurías y realizaciones. Esto es Telepaz del Catatumbo. Mil gracias por compartir este espacio con nosotros en ASUCAP TV San Jorge. Gobernabilidad, confianza, participación ciudadana, control social y cultura de la legalidad de una región que ha decidido prosperar y crecer. Hasta pronto. We'll be right back.